amigos, bienvenidos un día más al programa de La Hueva. ¡Hola! Hola, muy buenas tardes, amigos. ¿Qué creen? Tenemos a unos super invitados, super especiales. ¿Quiénes nos acompañan? ¡Flamazo Latino! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo Minor, originario de San Lucas, Cuautitlán, Tlaxcala, para todos ustedes. Hola, ¿cómo estamos? Un saludo a La Hueva. Acá nosotros nos encontramos acá en el estado de Puebla. Nosotros somos originarios de Tlaxcala, Tlaxcala. Mi nombre es Álvaro Mora Mora y estamos a sus órdenes. Saludos, Jesús Mora, primera voz de Flamazo Latino. Desde luego, un placer estar con todo este público bonito. Un abrazo. Muy bien, estamos con unos super, super especiales. Oye, doctor, te veo muy cambiado ahora que regresas. ¿Qué te hiciste? Ah, sí, mira, pues ahora sí que... Pues me, ya ves que estaba yo bien marrano. ¡No, nadie dice nada de eso! Sí, pues nada más y nada menos que pues me fui a... con Gloria Moreno a que me diera unos tips. Y no, pues no más tips, no. Me dio pastillas, me dio ejercicio, me dio... Y mira, se ha bajado ya... casi 7-8 kilos. Más bien. Ahora negocio. Creo que sí cuadra de que hace unos kilos que no nos vemos. Sí, pero en este caso sí. Presentaron, sí, ¿verdad? Porque me decía que te panzó. Ah, no, pero sí. Pues apareció la panza. ¿Qué te sucedió? No, pero ya mira, ahora sí. Ahora obvio. Sí ya puede ser como Casasola, ya obvio, me quedan las de Casasola. Pues ¿con quién más podemos bajar rápido y seguro? Con, pues, Gloria, con Gloria Moreno. Contáctale la 2221-828737. ¿Frank? Muchas gracias, mi vida. Lo que tiene incluso Gloria Moreno es que tiene una promoción. Al primero que haga su cita para el día de hoy, mientras nos está viendo, va a ganar un kit con un valor aproximado de 400 pesos. Entonces recuerden, lo vieron aquí en La Hueva, hagan su cita y obtendrán su kit gratuito. No se lo pierdan. Y bajan de peso en una forma, ahora sí que rápida y segura. Y créanme que, de veras, mira, los resultados sí se notan. Se notan y se notan bien. Oh, Álvaro, ahorita que estábamos afuera del cuadro, medio me llegó así un rumorcito que dice Héctor, que tú no eres bueno para dar unos balancitos. Pues como lo recomiendo, no se lo recomiendo, porque imagínense siendo conguero, nada más chequen sus manos. ¿Eres el de ¿qué las te congas? Parece? Yo creo que a mí me gustaría acá echar un rato con él. ¿Qué te parece, amigo? ¿Lo intentamos? Acabamos de intentar acá hacerlo. Aquí en La Hueva no hay rajón. A mí me retan sobres. Tú nada más me puedes. A ver, pon por favor. Si le susurras, se escucha. Por favor. ¡En la torre! ¡Quiero, Lara! ¡Presidente Héctor! A ver, ¿de qué será? Dime, Héctor. Vamos a ver, ¿qué te parece? Vamos a hacer un juego, el de jaja, no me dolió. Oye, pero dijeron manos, no patas de elefante. Pues ahora sí que tú dices, lo hacemos aquí, lo hacemos en donde guste. ¿Dónde atrás? Atrás. 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 Perfecto. Vamos. Oye, ¿y tú, Fran, no quieres darle algún reto aquí a alguno de ellos? ¿No? ¿Quién se anima? Pues ya, compañero. Al compañero, ¿verdad? Estamos en la Héctor. Al que se vino sin permiso. Vamos a ver a ellos dos. Dale, dale. Pásale. Pues entonces, ¿ustedes algo? Empiezo. Pásale, Héctor. Empiécele. Va, ya está. Sale. Producción, si nos puede checar el castigo para ver qué es lo que va a tener el que pierda, por favor. No me lo vio. No, 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 sin la misma mano, no puedes cambiar. ¡Jajá, no me lo vio! ¡Perro! ¡Su pincha! Tocan bien, ¿eh? No, sí, tocan bien, jaja, no me lo vio. ¡Sale, va! ¡Jajá, no me lo vio! ¡Venga, venga! ¡Hace así! ¡Asu! Jaja, ya mero me duele. Dale, va. Jaja, no me dolió. Jaja, no me dolió. Divertido, divertido, divertido. Jaja, no me dolió. Jaja,
¡No me dolió! ¡Ah, el castigo, el castigo! Sí, déjame... ¡Bajado, no! Coméntenos, ¿qué les parece el castigo? A ver, ¿hasta cuánto aguantan? ¡Vamos a ver si lo seguimos! Mecha. Héctor, vean, ya tiene la mano roja. ¡Más o menos! ¡Hielo! ¡Va! ¡Bajado, me dolió! ¡Jaja, ya estuvo! ¡Ya! Para que sigas hablando, ahorita nos van a hacer el favor de traernos el chile. ¿Vas? Héctor va a cumplir su castigo. Ya
está. Okay. Dale, dale. Ay. Dale, dale con todo. Vamos, necesita ayuda. ¿La mitad? Necesita ayuda. No. La mitad. Sí, mamá. Ya se lo quito. Ahora es todo. Ajá. Sí, no, no está pagado. ¿El que sigue? No, oye, ¿qué nos están comentando nuestros compañeros que nos están viendo? Nuestros amigos que nos ven. Ahí va. Quiere llorar. Chiquita. No, no, pero. Chiqui, como quieras, como quieras. Con B, con B, con B. Que se les baje el calor del chile. Ah, no mames. Tequila. Oye, mira, me hace aquí, me hace acá. Al rato les platico dónde más. Tequila de a solo. No. Pues vamos, Casasola, vamos. Despacito, al fin tenemos tiempo. ¿Quieres? ¿O quieres más chile? Ya, quiero más chile, mira, porque ya está suda. No, mames, no ve. Dele a lo que sigue, hermano, lo que me repongo. Porque... En lo que se va reponiendo, Elizabeth Renón. Hola, muchas felicidades. Brian Quesada, José Manuel Salcido Ruiz, también. Y pues, ¿qué más? Oye, Sandy, se me está antojando ir el fin de semana a un botanero, pero pues no puedo venir aquí al centro. ¿Dónde te gustaría ir? Pues hay el mejor lugar que está por CU, que se llama A Mi Manera. Ah, sí, nuestros queridos amigos. Del lado de CU, ya que no quieres venir acá, recordando que estamos aquí en La Morada, en el centro. Mejor lugar de este lado, en A Mi Manera. ¿Qué te parece si nos vamos el sábado A Mi Manera? Claro, pues nos vemos en Boulevard Carlos Camacho Espíritu, 7708, frente a la parada del Metrobús del Boulevard de las Torres. Ay, muy buen, muy bien atendidos. ¿Qué le parece? Bueno, está genial porque tenemos la super botana, nos atienden muy bien. Van a tener ahorita un show con la doble de Gloria Trevi y también otras promociones. Me parece que también van a tener incluso hasta el doble de Juan Gabriel. ¡Wow! Pues ahí esperen próximamente, no se olviden también A Mi Manera. Y pues entonces, si tú eres un borracho guapachoso, te queda en corto. Ay, también un agradecimiento. Claro. Ay, es que estoy bien enchilado. Pero me dan los mejores chiles, más picosos. Aquí en el centro. Ahora sí que en el centro. Sí, el chile más picoso. Pues ¿en dónde, Héctor? Aquí en la torre, ¿no? Es que aquí en la torre. Me va a ayudar. Aquí es la que te va a quedar morada. La morada. Sí, no, aquí. Ahora sí que aquí en la morada venden los mejores chiles, ¿eh? No. Entonces, igual más, ¿no? Un saludito, mi estimado, sí, para el buen amigo Martín Portillo Cervantes, que lo está escuchando desde New Haven City. ¡Oh! ¡Para ti! ¡Oh! ¡Un saludo, Martín! Un saludo también a Francisco desde Perú, que nos está viendo. Un saludo a sus amigos de Perú. La que nos está preparando la comida, aquí Yasmín Pérez Cruz de la cocina de La Morada. Hay que mandar. Salúdenla bien para que nos sea comida. Pero pues vamos a empezar con las preguntas, ¿no, Héctor? Ya está, adelante. Ya puedes hacerle las preguntas. ¿Ya sabes, sobre chilado? ¿Sigue chilado? No. ¿Sigue chilado? Sí, en serio, dime. Sobre todo un saludo a Tlaxcala, que nos mandaron a... ¿Quién nos mandó? República Tlaxcalteca. Sus amigos del canal musical de Tlaxcala, Flamazo Latino. La mejor música. Y los mejores cabrones. Héctor, hasta sudando está. No, en serio, sí, o sea, ya no sé, te digo, si me arde aquí, me arde acá. O sea, y al rato, no nos cuentes dónde. Al rato, ¿qué crees? No voy a hacer pescado. Sí, pero del toallero, así. Pero te conviene, ¿no? Incluso con tu dieta, pues ya. No, sí, más no, y me dijeron nada de irritante, sí, mira, ya me irrité. Elizabeth te manda a decir que llamemos a los bomberos para Héctor. No se la pasa. Sí, hecho, bueno, sí, Elizabeth. Yo tengo una duda con ustedes, mis queridos amigos. Si realmente ustedes no hubieran sido Flamazo Latino, ¿cuál hubiera sido la profesión que ustedes habrían hecho? O sea, ¿creen que hubieran agarrado otro camino? Pues. No, pero luego empezamos la palabra. Mi querido amigo, empezamos por tu lado. Es que también está enchilado. Aguanten, esperen que se abre. Respírale. No, es que de veras es el lado ardiente. Si no hubieras tocado aquí en Flamazo Latino, ¿qué profesión te hubiera gustado ser?
En primera mi profesión es docente. Ah, muy docentes. Y de ahí pues surge aquí con mis tíos, el ánimo, incluso yo llevo un poquito integrando con ellos, más sin embargo, estamos con todas las ganas. Bueno. Es algo que siempre nos ha gustado, más sin embargo a veces no se dan las oportunidades. Esta ocasión estamos al 300. Al 300. Qué bueno, qué bueno. No, se nota realmente que sí te apoyan y que sí te pones la camiseta, ¿no? Porque para llegar aquí al programa y todo eso, y que luego ya te tocan los madrazos, también no maldita. Yo, ah, pues para eso trajeron no, tus tíos, ¿no? Decías que te habías venido sin tener madrazos con los tíos. Espérame que ya está llorando. No, pues sí. No, acuérdate. Qué conmovedor. Acuérdate que no pidió permiso. Sí, saludo para mi esposa que no pedí permiso. Oye, saludos a la esposa. Ahorita llegando le va a decir esposa, pásame a tu tío y jaja, ahorita no, vas a ver. Señora, ni se preocupe, ya está haciendo penitencia. Y le va a durar bastante. A ti, Álvaro, ¿cuál te gustaría? Pues mire, yo también de profesión soy docente de educación física y por cierto trabajo en el estado de Puebla. Un saludo para todos los de Puebla Norte. Un saludo a los amigos de la base latino. Pues yo la verdad este proyecto ya tiene aproximadamente 4 años. Vamos a hacer ahorita en marzo, el 2 de marzo, que empezamos este proyecto. Antes que llamara Flamazo Latino, se llamaba Fusión Latina, que tocábamos jazz, tocábamos blues en diferentes teatros de la República Mexicana. Pero desgraciadamente, pues no hay cultura para ese tipo de música. Entonces, de ahí surgió la idea del director musical, que es Mario Mora. Un saludo donde quiera que te encuentres. Es un gran artista, un gran bajista y un gran trompetero. Uno de los mejores de Tlaxcala y me atrevo a decirte que el mejor bajero de México. Donde quiera que estés, porque quien sabe que quedado. Así es. Entonces, empezó esta idea, ¿no? De armar un grupo más circular y tocar música popular para el pueblo, que lo que nos damos cuenta que es lo que más reditúa y lo que la gente más pide, ¿no? Por lo regular allá en Tlaxcala, como ustedes lo sabrán, hay mucho pueblo, entonces hay mucha fiesta. El público lo que pida. Exactamente, al público lo que pida. Entonces ahí pues salió la idea de armar Flamazo Latino y empezamos a grabar nuestros primeros discos, letra y arreglos originalmente de Mario y letra original también de un servidor, Álvaro Mora. O sea, nosotros lo que queremos hacer es proyectar música nueva, porque nos hemos dado cuenta que ya últimamente se han olvidado de componer. Ya nada más hagan cover y lo convierten en otro, pero ya necesitamos compositores en México porque ya se están acabando. Entonces estamos para servirles. Nosotros somos Flamazo Latino del estado de Tlaxcala y nos pueden contactar al 246-111-7134. ¿Sus redes sociales? Perdón. Redes sociales. Mira, en este momento, perdón, estoy medio desconectado. Pero que no te preocupes. Oye, ya pasó el picante. Ya bajó. Para que se conecte, no, Luis. Oye, sí. Pero falta concentrarse. Sí, desde luego. Bueno, igual agradecer. Yo sí llevo ya un ratito dentro de la música. Se nos fue la luz otra vez. Aproximadamente unos 30, 35 años ya en la música. Ah, sí. Fácil. Sí, yo me he enfocado mucho más en el género tropical. Tropical. Bueno, ya con la producción que tiene ahora mi hermano, que es el director artístico, digamos, Latino, mi hijo, que es el director y arreglista de todos los temas, porque todo es propio en arreglos. Y bueno, nos hubiera gustado que en este momento nos acompañara Mario Mora Xochitl, que es el arreglista de todo. Sí, él es compositor, arreglista y demás. Muy joven, a sus 25 años. Pero sí, yo estoy enfocado a la música de más de 35 años. Y fíjate qué bien que lo comentas, porque supongamos que cada estado tiene un género de música, ¿no? Sí. Monterrey, norteña, todos lo sabemos. El distrito se ha enfocado mucho en la salsa. Tlaxcala es muy tropical, entonces, pues en realidad, bueno, no estoy muy conectado, sí, en Tlaxcala hay mucho grupo musical, pero reconocidos, pues ahora sí que dicen, ahí van, ¿no? Entonces, qué bueno que ustedes sigan esa temática del género tropical en Tlaxcala y más, como lo tocan ustedes, pues mejor, ¿no? Sí, muchas gracias, agradecer el gran espacio, desde luego, y desde luego aquí en el Centro Botanero. Ajá, La Morada. Y bueno, nos gustaría... Mira, el chiste es que tiene sus discos, están muy buenos. ¿A quién se los plagiaron? A nadie. Como tú lo comentaste, ¿no? Su música es original y les ha dado muy buena fuente.
ya no sé qué decir. Les ha funcionado muy bien, es bastante rica la música y tienen ahorita unos CDs que nos van a regalar, ¿no? ¿Ustedes claro. quieren mencionar una dinámica o quieren que la inventemos ahorita para los que nos están ustedes, viendo? ¿No? Ustedes, estamos. Bueno, mira, ¿qué les parece ahorita? Ellos al principio del programa dijeron cada uno sus nombres. ¿Qué les parece si para que alguien del público se quiere llevar uno de sus discos, que nos mencionen el nombre de cada uno de ellos y originarios de dónde son? ¿De dónde son? Exacto. Con el nombre, okay. yo creo, ya con el nombre. Espérame, que vuelvan a decir su nombre, que pongan atención. No, ¿por qué? No, ¿qué? Ya los pregunté y los estaremos así que obsequiando casi al final, diríamos los nombres de los ganadores. ¿Cuántos discos tenemos disponibles? Pues ahorita para ustedes, para el público, nada más tres. Traían 10, pero sí, nosotros ya nos quedamos. Tres personas. Los demás los voy a ir vendiendo ahorita en el camión. Señorita, le venimos a ofrecer. Buenos días, ¿con más preguntas, Héctor? Ah, claro que sí. Por favor, porque quiero conocer de ellos. Exactamente. Pues ya nos dijeron que son de Tlaxcala, que tocan música tropical. Si no se hubieran dedicado ahorita a este género, como lo comentabas, ¿no? O sea, han tocado otros. A ver, espérame. Tú espérame, creo que ya te ya se me dijeron, es docente y... No, sí, pero estamos, ya, yo me estoy refiriendo a la música. A ver. Ah, ¿les hubiera gustado tocar lo que ustedes, lo instrumento que ustedes tocan, con qué? Alguien importante. Pues mire, yo llevo 25 años tocando la percusión, prácticamente pues sí he tocado en diferentes grupos pero culturales, también tenemos música propia cultural, hacemos música para eso, también le quiero mandar un saludo a mi amigo Eder, porque también en el proyecto de él empezó, de Fusión Latina, que después se convirtió en Flamazo Latino. Un saludo para ti, es un gran músico, un gran pianista, pues un saludo, para ti, de... si me dan la oportunidad de mandar un saludo también a todos mis músicos, adelante, por... adelante, un saludo para Mario Bajo, para Eder Piano, para Miguel en el sax, para Jared en el sax tenor, para Gabriel en la trompeta, para Juan Vázquez en la otra trompeta, y acá pues claro que sí, un gran saludo para todos ustedes, porque, perdón, se me olvidaba, para nuestro baterista Juanito, para ti también, para Carlitos, un gran saludo desde acá. Y como les estaba comentando, el tambor es un gran instrumento, porque la mayoría en ocasiones dice, ¿cómo se toca? Tiene diferentes técnicas, y la verdad, yo amo el tambor, amo la música, y amo, para mí esto es mi pasión. Y la verdad, yo dedicaría mi vida entera, hasta que el último día que el creador me dé la oportunidad, seguiré tocando el tambor y también seguiré tratando de componerles mejores canciones y esforzarme más para que el proyecto de Flamazo Latino, que somos todos los que estamos acá, gracias por invitarnos y esperemos que más adelante esto tenga buenos resultados. Y esperemos que así sea. Muchas gracias por venir también en ese sentido. Bueno, ya que estabas mencionando de los últimos días, a mí se me ocurre, por ejemplo, cuando he pensado en eso, que en mis últimos días me gustaría invitar a alguien para que fuera vestido de la marca. ¿Pero qué? Sí, pues, no sé, yo ya estaría enterrado, o bueno, estaría ahí en el medio, pero ya vestido de la marca. Pues, sí, así que perdón, vine por el... ¿No? A ustedes en ese caso, ¿qué les gustaría hacer de broma cuando ya se es funeral? ¿Se han visto en esa situación? ¿La han imaginado siquiera? Bueno, sí, realmente a mí, como para salir de lo normal, a mí sí me gustaría que el día que ya esté hoy en mi Belín, me toquen música, que haya música, que haya vino, que haya chupo. Claro, todos una buena despedida. Una fiesta, una música, fiesta, no, una fiesta, algo así. Sí, él casi no habla porque como va está regañado y le van a pegar, pues por eso mejor dicen, no hablo. Mejor habla, aún así te van a pegar. Así empezó nuestra compañía. Sí, pero ya se quita, a través de los años lo va logrando. Esperemos que en unos 20 ya lo pueda hacer. No, pero mira, tú vas a llegar, te van a sonar, o sea que mejor disfruta ahorita y ya, lo bailado, ¿quién te lo quita? Es más, salud, mira, vamos a regañar. Salud, Dios. Ahí está el castigo, el castigo. Margarita. La dinámica es que digas los nombres de ellos y de dónde son para que te puedas llevar tu disco. No podemos hacer que lo lleve yo, así no dice. No, no. Comenta, por favor. Saludos a Rocío Ramírez. Muchos saludos y les desea saludos, más éxito. Saludos. Yo quiero mandar un saludo especial a José Manuel Salcido, que nos ve desde Jalisco.
Muy bien, vean, están viendo de varios. Yo quiero mandar un saludo a toda la banda de la Ruta S19 que nos está viendo, en especial a la Ardilla. Ardilla, un saludo, hermano. ¡A la Ardilla! ¡A la Ardilla! Bueno, muy bien, entonces, ¿qué más les gusta ustedes hacer en sus ratos libres? Pues, en los ratos libres, a mí me gusta leer, me encanta leer y compartirlo con las gentes que en ocasiones platico, tener grandes amigos, como mi amigo Ariel, que ya tiene muchos años que lo conoce, anda lo bien conozco. Ahorita, ahorita, anda, Ariel anda bien briago, ¿verdad? Sí, no, sí, sí, ya, ya, no, pero lo malo que no invita. Es por eso, ni se acerca, velo, está atrás, velo. No, ¿sabes por qué no se acerca? Porque el alcohol y el flamazo. ¡Ah! Fíjate algo, que estamos en el origen del huachicol en Puebla. ¡Órale! ¡Vaya, cagada! No, 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 eso aquí no se va. ¿A ti qué te gusta hacer en tu rato libre? Yo en lo personal me dedico más al baile. Normalmente, bueno, a veces al zumba y a que yo... ¡No escucho! Clases de salsa, de cumbia. También alguna ocasión tuve un ballet folclórico y de ahí, o sea, a mí igual me han encantado las artes. Y qué más igual que complementarla con la música. Finalmente yo digo que el baile sin música pues no más no sirve. No, así no funciona. Yo pues, sí lo aprovecho al 100 mi tiempo libre, porque a mí me gusta mucho lo que es la carpintería. Meto por ahí en un pequeño espacio de la casa y se pone a tallar el palo. A pulir. Se escucha más bonito. Aprovecho mis espacios haciendo varias actividades de a ratos metiéndolo al estudio, a los ensayos, para dar más proyección al grupo. Pero de ahí, yo sí, soy mil usos. Yo tengo una curiosidad. ¿Es cierto que todos los músicos son mujeriegos? No, oye, Sandy, ¿estás viendo que Eduardo le vas a pegar y le pega? Tú no contestes. No, yo no. Álvaro, ¿eres casado? Sí, soy casado. Jesús, ¿eres casado? Sí, con 26 años de casado. Oye, oh, ya. Sí, yo que con 26 mujeres, entonces esa religión ya me escribo. Híjole. Muy cerquita por ahí la encontramos. Entonces, no, no, no. ¿Qué dicen? Perdón, pero. No. Es un mito. Nada, perdón. Es un mito. Que son mujeriegos. Efectivamente, sí. No, al contrario, las que llegan son ellas. ¡Ah! Sí, 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 no. Más clara la respuesta no puede ser. ¿Ya vieron esposas? Estás viendo que no les avisaron. No sé. No les avisaron para que no lo hicieran. Por lo que tienes que pasar, ¿no? Muy bien. Que se fría con mujeres que ni conocen. No, no es el problema, es un problema. Eso es lo malo, sí. Que... Bueno. De las mujeres, el alcohol y sus primeras borracheras, ¿cuáles fueron? ¿O alguna anécdota que tengas de borracho? No la de ahorita, ¿eh? No, ya. No me acuerdo. ¿Una anécdota de borracho? No, sí, ¿cómo no? Tanto que, híjole, para mí es muy, un poco complicado, porque una ocasión, normalmente como soy la primera voz y siempre le digo al público, o sea, a mí me dan de chupar, yo me voy a encargar de que el grupo siga tocando, ¿no? Pero ¿cuál es el detalle? Que salgo regañado, ¿no? Porque el grupo sigue tocando, pero el otro ya está ahí tirado. ¿No? Porque quien disfruta soy yo y los enojados son atrás. No, sí, muchas, pero buenas, a mí me cuentan. Pero bonitas. Claro que sí, hay que disfrutar la vida, mucho más del alcohol y demás. Que... Pues como tal, así recuerden que también tenemos el botanero de que tenemos en el centro, la morada, y si están por el lado de CU, vayan a mi manera, Boulevard Carlos Camacho Espíritu, 7708. Frente a la parada del Metrobús de las Torres. Oye, Fran, ellos vienen de la zona de donde es el pulque. Ellos vienen donde es el pulque. ¿Qué tipo de pulque les gusta? ¿El natural? Puede, porque aquí mi amigo pide el de pitaya. ¿Ustedes? Yo sin el de pitaya no vivo. ¿Qué tipo de pulque te gusta más? Natural. Natural, el natural es el bueno, ¿no? Oh. Pues... hay que combinarle de todo, ¿no? Acá hay que probar. Fíjate que allá en el estado de Tlaxcala se da mucho el pulque, o sea, hay muchos magueyes en el cual lo tallan y de ahí sacan el agua miel y luego hacen el pulque. Hay del sabor que ustedes quieran, de plátano, de guayaba, de manzana, de todo, ¿no? Ahora
adelantado para recomendar, bueno, recomendarle acá para la nueva. Ahora comprendo por qué venía mi compadre Ariel y le decían, ya estás bien, aguamiel. Por eso después cuando le pregunto no sabe si es jabón, mujer, sirena o hombre. Ya no sabe si va bien. No, hombre. ¿Más preguntas tendrás? Claro que sí. Mira, yo tengo una. Si tuvieras 10 segundos de un deseo, ¿qué deseo pedirías? Rápido, pues ser famoso y que mi grupo pegue a nivel nacional y mundial. La más latina que pegue. Exacto. Tú solo quiero pegar en la. Que no me pegue mi vieja. Que me dé permiso, que se dice. Pues tratar de ser mejor cada día. Y complementarse con la música. Qué bueno. No, no, pues que Dios me siga dando mucho ánimo y aparte ese gran don que me dio, ¿no? Que es la música y la voz, ¿no? Siendo la primera vez que pasa. A ver, yo les voy a hacer una pregunta y cada uno me va a contestar. Por ejemplo, te encuentras a Aladín y te dice, te doy... El otro Aladín. El Aladín. No, nadie, de Aladín hablas. Te voy a dar 3 deseos, pero lo que tú pidas... Tu mujer lo va a tener 10 veces más. O sea, piénsalo. ¿Qué pedirías? Primer deseo. Ay, Dios, complicado. Salud. Tu mujer va a ser saludable 10 veces más. Claro. ¿La segunda? Segunda. Ay, Dios. No, sí que la pone difícil. Bueno, a lo mejor sea lo mismo, bienestar. Bienestar, ella va a estar bien. Sí, sí, ¿y tercero? Tercero, pues mujeres, de nuevo, me aguanto. ¿Cómo? Mujeres va a tener 10 veces más. No, sí, pero eso me aguanto. ¿Tú? Pues yo lo primero que todos queremos, ¿no? Pues es salud, pero no de esta, sino de la buena. La buena. De la otra. De las dos. Ese es el primero. El segundo que pediría salud. Es, pues que llegara a viejito, porque muchas en ocasiones no llegamos, ¿no? Me va a ser inmortal. Exactamente. Ay, va a decir chinga, ya perdí las esperas. Y el tercero, pues que Dios me siga dando esta oportunidad de poder hacer cada día pues feliz a las personas, porque en ocasiones nos olvidamos de eso, ¿no? Claro. No otorgamos felicidad, lo que ahorita ustedes estamos haciendo es muy bonito, los felicito y es lo que pido, que todos regalemos un abrazo y un buenos días a la gente, ¿no? Te digo, igual que todos, no estamos con nietos, solo estamos maltratados. ¿A ti, Eduardo? Primero igual, salud para mí, esposo, hijos, salud para mi familia. Bueno, la otra, pues sería... felicidad. ¿Qué pasa? Que todos son felices. Más fuerte, más fuerte. Felicidad. Y pues también dinero, ¿no? Porque pues el dinero en muchas ocasiones da la felicidad. Ya ve por qué no piensan como mujeres. Por eso siempre las mujeres las tenemos adelante. Yo les voy a decir lo que yo pediría. La primera, belleza. Hombre, obvio, mi esposo sería 10 veces más bello, ¿no? No hay problema. La segunda, ser rica. Obvio, mi esposo sería 10 veces más rico. Y la tercera, que me diera un pequeñito infarto. ¿Para qué? Le va a dar 10 veces más el infarto. Mira. Yo tengo 10 segundos para digerirlo, dice. No cabe duda que las mujeres siempre nos llevan otra paso adelante, ¿verdad? A ver, una más. Una bueno. Más. Chicos, les manda saludos Luis Edardo Minor. Saludos a todos los integrantes de Flamazo. Oye, saludos a todos. Saludos a mi papá. Ya salió. Ya se enteró. Ya se enteró mi papá. Acá estoy, papá. Ahora sí, mira. Ya dice, ya viene el carnaval, ya voy a estrenar la cuarta. Ya rato, oigan, allá festejan mucho el carnaval, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Y ustedes tocan en los carnavales? Sí, porque de que tocan, ¿no? Sí. De hecho, allá el carnaval es muy, muy conocido, muy pesado para uno como músico. De hecho, hemos tocado consecutivamente 8 o 10 horas sin parar. Es algo muy pesado.
pero bueno, también genera mucho capital. Ya ni el gimnasio hace tanto. Genera mucho capital, ¿no? Los invitamos próximamente, no tengo fecha exacta, pero finales de este mes, inicio del desfile en el mero centro de la capital de Tlaxcala. Carnaval. Ah, ok. Y ya están invitados para el Festival de Tlaxcala. Bueno, me grabé. Sí, un saludo también para ti. Bueno, pues nos vamos a unos cortes comerciales. Va, recuerden también, si quieren hacer su publicidad y no tienen con quién, vayan a Estudios Fernández. No se lo pierdan y regresamos en unos 4 minutos. No se vayan. Vamos por otro chile. La más tiene gusto. En Estudios Fernández sabemos que tu vida está llena de momentos especiales y con nosotros podrás revivirlos. Hacemos un recuerdo de tu historia, evento o instante que atesoras y podrás compartirlo. Contamos con fotografía y video, grabación de eventos, spot publicitario, storytelling, video aéreo, photoshoot exterior e interior y personal branding. En Estudios Fernández plasmamos tus emociones. Este jueves 14 de febrero, ven a festejar la verdadera fiesta del amor y la amistad en el Salón Juquilita, con la presencia de dos grandes agrupaciones que nunca han dejado de ser historia. Se presenta Los Solitarios, de Daniel López. Me tocó a mí en esta vida.
y el grupo que rompió barrera, Los Terrícolas. Este evento inicia a las 4:30 de la tarde. No faltes. Informes y reservación al 2224-730935 y al 6040592. Te esperamos en calle Hermanos Cerdán, número 24, Colonia Casablanca, Salón Jutil. El salón de los grandes eventos. Mesas y sillas gratis. Y para que nadie se quede fuera, cover 50 pesitos. Recuerda, este jueves 14 de febrero, la mejor fiesta del amor y la amistad. Invita Representaciones Artísticas JJ, Paco Ramírez. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso aquí en su programa en La Hueva. Decían que andaba yo de pedo y todo eso, y sí, la neta sí. Entonces me fui a tomar un airecito para disponerme y todo, todo. Se fue a bañar porque apestaba. Pero ya estoy acá ahorita con ustedes en el mejor lugar del centro histórico. Todos los que quieran venir, pasar un buen momento, una buena cervecita y todo. En La Morada nos encontramos en la 2 Sur, número 1102. Aquí a unas calles del Zócalo de Puebla. Vengan, se la van a pasar muy bien. Y Rumba Orquesta se está presentando los viernes, sábados acá con nosotros también. Vamos a pasar, chicos, bueno, yo, bienvenidos. Y repetimos nuevamente sus nombres para que yo sepa quiénes son. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo Minor. Exacto. Ador Mora Mora. Jesús Mora Mora. Pues bienvenidos. ¿Qué tal se están pasando? Oh, bien, bien, bien. Y más que nada con los castigos que están de... Agárrate, de dice, verdad. Dice, bien, enchilado. No, ¿qué? Pues, ¿qué crees? Vienen, ¿eh? Oye, ahorita que estaba yo viendo la dinámica, ¿qué tal estuvo el manotazo? No, mira, fíjate que tiene la mano pesada, Bueno, pues Jesús, ellos van, chicos. Espérame, Jesús, ¿te gustan los retos? Entonces, ¿te gustan las dinámicas y demás? ¿Cómo no? ¿Cómo pues no yo entramos? Les tengo un nuevo reto a ustedes. ¿Entran? Bueno, pues para esto necesito que no vean. Todo va a ser, les voy a pasar algunas cositas por su boca. Pueden chuparlo, pueden con la lengua o los puros labios adivinar qué es. ¿Le entran? Entramos. ¿Sale? Bueno, si pues lo que sea, ya quiero. Por favor, Sandy, Sandy, ¿me ayudas a venderle? Oye, lo bueno es que nos bañamos hoy, o sea, eso va a ser algo bueno. Por favor, me ayudan. Te presto mi sombrero. En lo que están haciendo esta dinámica, quiero mandar los saludos a Miguel Maldonado, dice saludos a Flamazo Latino, saludos Miguel, saludos a Isis Morales Castillo. Ahorita no ven, pero dice... Esa es mi mamá. Ah, es eso. Dice, saludos a todos los integrantes de Flamazo Latino. Desde Tlaxcalita la Bella. Éxito, muchachos, se les quiere. Gracias. Perfecto, voy a empezar con Eduardo. A ver, empezamos con Eduardo. Tú, vamos a ver, Eduardo, tienes que adivinar. Nada de que te suba, está subiendo, no se vale. ¿Qué es? Saca tu lengua. Saca la lengua. ¡Ah, guácala! ¡Ah! Compadre, yo no me comería eso, Ciérrala, te lo voy a pasar así. Yo no me comería eso, Va de nuevo. Oye, no, te gana de la espalda. No, ciérrala,
Del lado de las patas no lo va a morder. Está de guácala. Nunca me gustó el hígado. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? A ver. Tres. Dos. ¿Qué? Uno. Cero. Ok, el primer perdedor entonces. A ver, muéstrale qué es. A ver, ¿qué es lo que te... De hecho, mi compañero está bajando el pantalón. A ver, dale, voy. ¿Sale? ¿Va? ¡Pasu! ¡Ah, no mancha! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, ¿qué es? A ver, no manches. ¿Es en serio? ¿Quieres? ¿La lengua? ¿Lo puedes morder? No, ¿cómo es posible que le pongas eso? Sí, ¿verdad? De lado de las patitas no. ¡Ay, está rico! Te pongo la punta. Está vivo, sí, no lo mataron bien. No, de las patitas no, porque sí, lo va a morder, ¿eh? ¡Lo va a morder! No pagamos curaciones, ¿eh? Yo creo, Santi, que ya le dimos mucho tiempo. ¡No sabes! ¡No sabes! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Es una... lagartija. ¡Ya se ha perdido! ¡No la insulta! ¡Mira lo que estoy delgada! ¡Me lo he pasado! ¡Déjala, es mi compañera! Vale, vamos con el último. ¿Cuál es el diciendo? ¡Nombre! ¿De nuevo? ¿Nombre? ¡Jesús! ¡Jesús, vamos! Es que por si no sabes, compadre, estamos haciendo todo esto para repetir los nombres para que se lleven sus discos. A ver, ya, esto ya es lo último. Sácame los labios, por favor. Saca la lengüita. Pues tú también. Ay, está viscoso, pero claro, vale. Te dije que ese animal no lo partieras a la mitad. ¡Ah, guácala! Ese lado no es mío, lo veo. Es babosito. Déjalo. Es una fruta. A ver, saca la lengua para que no la pruta. Que la saque, que la lengua. Que la saque, no vamos a tocar el árbol. Tres. Dos. Uno. Cero. A ver, quítale la... Ahora sí que quítale la venda de los ojos. ¡Pepino! ¡No! ¿No? ¡Tomate! ¡Ah, chica, o sea, es que no veo como pepino! Es que todo lo dice. Parece a la uva igual y demás. Está igualito, ¿eh? Chicos, aprovechamos para mandar un saludo a Anabel Amador. Dice que saludos a la familia Mora y al grupo Flamazo Latino. ¡Hola, hola! La familia Mora igual. También quiero mandar un saludo a un amigo, cariñoso Levantito, que nos ve desde Monterrey, Nuevo León también. Saludos, amigo. También mandar saludos a varias partes de Tlaxcala, como es Panzacola, Tlaxcala, Santo Toribio, que también nos están viendo y nos siguen por allá también. De Puebla, la Colonia La María, Guadalupe Caleras, El Capulín, toda esa parte de San Jerónimo Caleras también saludos. Y bueno, pasamos también a lo siguiente, ¿no, compadre? A ver, tú dinos. ¿Qué sigue? No, ¡ah, a ver, ¿qué es? ¿Qué es? O sea, ¿qué pasaste tu cruda? Y el pedo soy yo, ¿no? Sí, qué pinche, compadre. Chingate uno de esos, compadre, no mames. Vas a hablar hasta en inglés. Ahí me lo viste aquí enamorada, una cubita bien preparada. Mal susto. Sí, pero mira, a mí no me serviste. No, es que tú te portaste mal. Por cierto, nada más, compadre, dame un segundo. Quiero hacer una mención muy especial también para que toda la gente, todos los que tengan algún producto o servicio y quieran promocionarse en el programa En La Hueva, con todo gusto vamos a estar pasando las redes sociales del programa, así como número telefónico para que se pongan en contacto. Asimismo también, si tienen un negocio o algún lugar donde quieran que vayamos a transmitir, con todo gusto pónganse en contacto y pasamos las redes sociales también en unos minutos más. Ahora sí vamos a pasar a la ahorita, porque está sonando mucho los trazos. Estamos en el centro, en el mejor lugar. ¿Dónde estamos? A ver, dime.
En la morada. En la morada. Estamos en la morada y pues ahora sí que en el mero centro de la ciudad de Puebla, pero pues ahora sí que disculpen tanto el ruido porque ese es el centro. Sí, pues sí, no, es que como vino Héctor toda la pinche que se le pone. Oye, cabrón, vamos a verlo y todo ese. Sí, filas y filas. Vamos a ver si de veras está muy pinche feo, dicen. A ver si es cierto, pero. Usted quiere decirle que sí, ¿eh? Miguel, ¿nos puedes contar de dónde está la ubicación, Ariel? ¿Nos puedes decir? Claro que sí, estamos ubicados en el centro, en el corazón del centro histórico de Puebla. La 2 Sur número 1102, aquí nos encontramos unas calles de el Zócalo de Puebla. Pero si te queda muy lejos, el mejor lugar del centro, podemos ir a la zona sur. Exactamente. ¿Dónde es? Si ya nos encontramos del lado de CU, los invitamos a que visiten a mi manera en el Boulevard Carlos Camacho Espíritu número 7708, frente a la parada de la línea 3 del Metrobús en Torrecillas. Ahí está ubicado el mejor lugar y el 14 de febrero la doble de Gloria Trevi está por allá. Y también, no sé si ya les dijeron que cómo fue que bajó de peso aquí el compadre. ¿Quiere bajar de peso? ¿Cómo bajó de peso? Nada más y nada menos que visitando a Gloria Moreno, me ayudó, ahora sí que a bajar un poco de... No un poco, me ayudó a bajar de peso. Oye, y si yo voy, ¿crees que sí me ayude, compadre? No, juegue, no hace milagros, tampoco. Contigo sería... Ya está muy cabrón. Sí, cierra tantito por hacerte caso, compadre. Sí, porque está muy cabrón, ¿verdad? Está muy grosero. Sí, ¿sí? Pero ¿cómo lo tomamos? No, sí, y si ustedes quieren igual seguir, ahora sí que bajar de peso, no se les olvide, marquen al 2221-828737 con Gloria Moreno. Ella les va a ayudar para hacer una cita y que ustedes acudan. Y créanme, okay, es muy seguro. ¿Sus redes sociales? Pueden buscarnos en Facebook como Flamazo Latino Oficial. A ver, háblale un poquito más fuerte para que te escuchen. Pueden seguirnos en Facebook. Así como mandas en la casa, así como. ¡No! 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 Y en diversas redes sociales. Y a la orden al 246-114-1599. Y al 246-111-7134. ¿Oye, presentaciones? ¿Algunas actividades que vayan a hacer en estos días? Pues sí, mira, ahorita tenemos unos eventos acá rumbo a Zacatlán. Vamos a tener dentro de 15 días, vamos a ir a trabajar por allá. Luego de ahí también nos vamos a jalar también para Hidalgo. A los 8 días igual estamos promocionando, como digo, nuestro tercer disco, que se llama ¿cómo se llama, hermano? ¿Dónde, perdón? El tercer, Cumbia nuestro, de mi tierra. Cumbia de mi tierra. Es la canción que ahorita nos está acomodando con la gente, está al gusto de la gente. Y esperemos que este tema pues les guste, fue hecho con nuestro corazón. Y de verdad, es un gusto estar con ustedes, de verdad. No, es un gusto también tenerlos aquí. Ya vieron, banda, quieren escuchar ese tema, apúrense, contesten las preguntas, porque ahí está el disco para ustedes. Ok, ¿cuántos discos vamos a regalar, compadre? Dijimos que tres, porque los demás los voy a vender en el camión. Ah, sí, aquí, no, ¿cuántos discos tenemos? No, disponibles tenemos 10. Tenemos 10 discos. A las primeras 10 personas que contesten. Si se dieron cuenta, desde que yo llegué ahorita de este bloque, les he estado pidiendo sus nombres para que, bueno, la gente vuelva a captarlos. Y ya saben, originarios de dónde son. ¿De dónde son? Aparte de eso, Ariel, o sea, no nada más regalamos discos, tenemos una super promoción con Gloria Moreno. ¿Cuál es? 400 pesos. Ahorita el que mencione, que lo vieron en la web de Gloria Moreno, les van a dar un kit con el valor de 400 pesos. Oye, para bajar de peso. Oye, eso lo voy a pedir. ¿Ya me hablan el número? No, pero si van en compadre, van a ser como 800 pesos. No, va a ser el triple. No, personas realmente buenas. El número para Gloria Moreno es 2221-828737. Y para contactar a Flamazo. Claro, sí, nosotros somos originarios de Tlaxcala, como estábamos diciendo. Para contactarnos al 246-111-3134. O al 246-105-5005. O al 246-114-1599. Perfecto. Y bueno, sin lugar a duda, nosotros hemos visto por las plataformas de YouTube también eventos donde han estado y pues realmente son llenos totales, ¿no? Y es algo que realmente la gente que los contrate, los tiene en los eventos,
no se arrepiente, ¿no? Porque realmente es un evento que da mucho es más. Es un supergrupo, canciones de su propia autoría, no refritos, y pues se van a pasar un buen momento con Flamazo Latino. Les agradecemos mucho el que hayan estado con nosotros, esperamos no sea la única vez. Regresen, porque dice Ariel que el que viene tiene éxito. Exacto. Se van al éxito. Todos los que llegan al programa en La Hueva llegan, se presentan y de aquí al estrellato, ¿eh? Sí, es así. Y me permite, voy a mandar nada más un saludo a nuestra amiguísima Marisol Camacho. Marisol era una amiguísima que es del barrio de Xonaca. Vamos a estar también por allá contigo, Marisol. Saludos también, Marisol. JN Pro SG. Hola, ¿cómo se llama el lugar donde está y su ubicación, por favor? Lo repetimos, claro que sí. Es el restaurante botanero La Morada. Nos encontramos ubicados en la calle 2 Sur, número 1102, acá en el centro del estado de Puebla. Y al mismo tiempo dice, mil gracias y miles de éxitos también para ustedes, chicos. Muchas gracias. Gracias. Éxito Flamazo Latino, sabemos que lo van a tener al 100%, más bien al 1000%. Al 1000. Recuerden, el próximo jueves vamos a estar con nuestro programa, pero vamos a tener otras actividades, ¿verdad? Así es, y no se pierdan también las redes sociales y todo lo que tenemos en la web. Para agradecer también a nuestro gran botanero Mi Morada por la hospitalidad y todo lo que nos dieron aquí el día de hoy. Y gracias a ustedes también. Acuérdate, ¿no puedes recordar el evento que tenemos el sábado? Ah, claro que sí, el sábado tenemos un evento, lo vamos a estar pasando en las redes sociales, que sigan todo lo que es la página de La Hueva, para que les vayamos dando todos los detalles de todo lo que vamos a estar haciendo, ¿okay? El sábado vamos a estar transmitiendo en vivo, sigan el programa y se van a dar cuenta de lo que prosigue. Ok, claro que sí. Y pues muchísimas gracias, chicos. Nos despedimos. No se olviden, el sábado nos esperamos. Saludos. Saludos para clase. El disco. Este jueves 14 de febrero, ven a festejar la verdadera fiesta del amor y la amistad en el Salón Juquilita, con la presencia de dos grandes agrupaciones que nunca han dejado de ser historia. Se presenta Los Solitarios, de Daniel López. Me tocó a mí en esta vida. Y el grupo que rompió barrera, Los Terrícola.
Este evento inicia a las 4:30 de la tarde. No faltes. Informes y reservación al 2224-730935 y al 604-0592. Te esperamos en calle Hermanos Cerdán, número 24, Colonia Casablanca, Salón Jutil. El salón de los grandes eventos. Mesas y sillas gratis. Y para que nadie se quede fuera, cover 50 pesitos. Recuerda, este jueves 14 de febrero, la mejor fiesta del amor y la amistad. Invita Representaciones Artísticas JJ, Paco Ramírez. Nuevamente, el sabor de Tlaxcala para ti.